Hearings. What number is it? Es la número 28. 28. Good morning, everyone. We're just about to commence our first hearing this morning, and it is on the rights of Afro-Mexicans and Afro-descendants in Mexico. It was requested by a number of civil society organizations in Mexico, and they will identify themselves as they speak. And the objective of the hearing is to present the causes and consequences of structural and systematic discrimination against Afro-Mexicans and individuals of African descent who reside in Mexico. The idea is also to highlight the Mexican state's failure to uphold the commitments it has undertaken with respect to the rights of Afro-descendant communities and the fight against racism. Lastly, the importance of constitutional recognition as a strategy for the elimination of structural racism will be explained. The parties will have 15 minutes each for their first presentation, and then we will have some time on the panel to make comments and place questions. And after that, you will have some minutes for your closing submissions. So with that, I invite, firstly, I must welcome the State of Mexico. It is always a pleasure and indeed a great need for the state to be represented in these hearings. And the State of Mexico is faithful in that regard. And we're in fact so faithful that we can now say that we are old friends. So, very good. Well, with that said, thank you very much for being here, and also for you for requesting this very important hearing. So please commence. Honorables comisionadas y comisionados, buenos días, representantes del Estado mexicano, público que nos acompaña. Soy Rosa María Castro Salinas, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca. Junto con mis compañeras y compañeros de 15 organizaciones, agradecemos a esta comisión. A ver, tiene que apagar los otros. Yes, there's something. Honorables comisionadas, buenos días, representantes del Estado mexicano, público que nos acompaña. Soy Rosa María Castro Salinas, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca. Junto con mis compañeras y compañeros de 15 organizaciones, agradecemos a esta comisión la oportunidad de plantear las afectaciones a los derechos de los pueblos afromexicanos y personas afrodescendientes del país, así como algunas peticiones que consideramos necesarias para atajar la histórica situación de invisibilidad de esta población y su consecuente discriminación sistemática. La población de la diáspora africana en el país es muy diversa, de tal manera que contamos con presencia de pueblos afromexicanos que históricamente han estado presentes desde la llegada de los españoles a América. Esa diversidad también se ha nutrido con la presencia de personas de origen africano, afrodescendientes, durante los siglos XIX, XX y hasta la actualidad. Esta primera audiencia es ahora más relevante con motivo del cambio de gobierno federal, ya que representa una coyuntura importante y se hace un llamado por un cambio inmediato y estructural. Proponemos la siguiente ruta para abordar las prioridades en la atención de la situación. Presentación de los contenidos centrales de nuestra petición de audiencia. Ejemplificaremos la afectación a la esfera de derechos que sufren de manera particular niñas y mujeres afromexicanas, migrantes de origen afrodescendiente y finalmente comunidades afromexicanas. Lo anterior tiene como objetivo evidenciar la necesidad de un reconocimiento constitucional robusto que abarque los derechos individuales y colectivos de estas personas y comunidades. Redoblar esfuerzos para que en toda la política de planeación y presupuestación se contemplen medidas destinadas a reducir la brecha de desigualdad y generar la información estadística necesaria. Con la venia de la honorable presidenta, le cederé la palabra a mi compañera Citlali Quecha. Muy buenos días.
Buenos días, Citlali Quecharreina por Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC. Nos encontramos en el decenio internacional para los afrodescendientes y el Estado mexicano aún no reconoce en su Constitución Federal a los pueblos afromexicanos y personas afrodescendientes que habitan en el territorio nacional. Este proceso de invisibilidad sobre sus aportaciones históricas, sociales, políticas y culturales ha derivado en una agudización en la brecha de desigualdad respecto al resto de la población nacional, acompañado de dinámicas de racismo estructural que derivan en prácticas de discriminación múltiple que vulnera significativamente su acceso y disfrute de derechos. Reconocemos que se han logrado avances en materia de legislación antidiscriminatoria, destacando la importancia del artículo 1 constitucional, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, o instrumentos estadísticos como la Encuesta Intercensal 2015, el Módulo de Movilidad Social y recientemente la Encuesta Nacional sobre Discriminación. No obstante, es necesario ratificar los instrumentos internacionales contra el racismo, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, así como el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cabe recordar que el Estado mexicano ha recibido en dos ocasiones recomendaciones del Comité CERT relativas a la necesidad de reconocimiento étnico de los afrodescendientes, así como la visibilidad estadística de esta colectividad para el consecuente diseño de políticas públicas focalizadas. Por lo anterior, las demandas planteadas al Estado mexicano se centralizan en la urgente necesidad de reconocimiento constitucional en torno a sus derechos colectivos, que implica que son equiparables en materia de derechos a los pueblos indígenas y tribales. Reconocer su personalidad jurídica, acceso a tierra y territorio, derecho a la consulta y participación para la construcción de políticas públicas, así como las asignaciones presupuestales correspondientes para la garantía, protección y promoción de derechos. De igual manera, se necesita la consulta y participación en la implementación, evaluación y seguimiento general del Plan de Trabajo de México en torno al Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 y el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas 2016-2025. Cedo la palabra a mi compañera Rosa María Castro Salinas. Voy a hablar sobre la situación de las niñas y mujeres afromexicanas. A pesar de que 3 de cada 4 personas cuentan con seguro popular en México, los servicios son deficientes, carecen de personal, infraestructura, equipo y medicamentos. En 2015, con la epidemia de chikungunya, dengue y zika, los más afectados fueron las y los afromexicanos adultos mayores, quienes aún sufren las secuelas. No hubo ninguna acción para revertir esta epidemia, sin embargo, donde sí hubo acciones fue en zonas turísticas. Esta situación afectó más a mujeres afromexicanas que sufren de manera sistemática la discriminación racial del personal de hospitales y el racismo institucional por ser mujeres negras y pobres. Las muertes materno-infantil son recurrentes. Ejemplo, Dania Vargas y su esposo Cornelio Sánchez, afromexicanos, denunciaron que sus gemelos recién nacidos murieron por falta de medicamentos y de un pediatra. Dania narra que los bebés necesitaban de la incubadora, pero esta no servía, no tenía ventilación. Escuchó discutir a los médicos y enfermeras culpándose unos a otros. Cito textual a Dania. Estuve 40 días internada en un estado crítico y los ginecólogos pidieron un traslado al hospital de especialidad, pero siempre se me negó. Así murieron los gemelos afromexicanos y a más de un año no ha habido justicia ni reparación de daño. Nadie se disculpó ni asumió su responsabilidad. Entregamos evidencias a esta comisión. Las mujeres afromexicanas son víctimas de sexismo y racismo institucional y todo tipo de violencias que experimentan a lo largo de sus vidas. El acceso a la justicia es impensable cuando una mujer se atreva a denunciar, son revictimizadas bajo argumentos racistas y patriarcales. Esto hace que desistan de darle seguimiento o poner una denuncia. En México se ha transitado de las cuotas de género a la paridad y a la democracia. Sin embargo, esto no ha tocado a las mujeres afromexicanas. Siguen ausentes en los espacios de toma de decisión en los 3 niveles de gobierno, lo que las deja fuera de toda posibilidad de incidir para que se generen políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida. La invisibilización de los propios partidos que no consideran a este grupo importante de mujeres que representa el 51% del total de afromexicanos, violenta sus derechos políticos y las mantiene ausente de los espacios de poder. Se requieren acciones afirmativas y contundentes para prevenir, disminuir y erradicar la violencia de género y en todos sus tipos, así como erradicar el discurso y práctica de mensajes estereotipados en medios de comunicación que denigran, discriminan y asignan roles a las mujeres afromexicanas que impactan de manera negativa en sus condiciones de vida. Las mujeres afromexicanas
afromexicanas tenemos derecho a ser tratadas con dignidad, igualdad, equidad y sin discriminación, así como al goce pleno de nuestros derechos humanos y mejorar la calidad de vida, como lo marcan los objetivos del diseño internacional de los afrodescendientes, la CEDAW, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Agenda 2030. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Citlali Quecha, quien hablará de la situación de las personas migrantes afrodescendientes en México. En representación de Fundación AYAPS, buenos días. Cada vez más, México es un país de destino y no de tránsito. La crisis humanitaria que vive la población haitiana en la frontera de Tijuana con Estados Unidos, las condiciones en las que vive la creciente migración de personas provenientes de la República Democrática del Congo, Camerún y Kenia, que esperan en Tamaulipas poder cruzar la frontera sin lograrlo, la documentada deportación de personas afromexicanas a países de América Central por considerarlas extranjeras y la creciente migración de países de esa región, son solo cuatro ejemplos que dan cuenta del reto al que se enfrenta el Estado mexicano para diseñar una política de recepción de migrantes, prevención de xenofobia e inclusión social. De acuerdo con datos oficiales, en el 2017 se realizaron un total de 267.802 trámites migratorios para acreditar la condición de estancia en México, y solo en ese año se expidieron 3.067 cartas de naturalización. Tan solo en el mes de diciembre, 93.846 personas extranjeras en situación migratoria irregular fueron presentadas y devueltas. La creciente movilidad de personas demanda la conformación de estadísticas sistematizadas con un mayor nivel de desagregación, que incluya la autoadscripción identitaria en los procesos de naturalización y los trámites de migración internacional e interna, independientemente de su estatus migratorio, con el propósito de generar mecanismos y estrategias de atención para afrontar el racismo, la xenofobia y las brechas de desigualdad formal y sustantiva. Finalmente, no puede dejarse de lado que las personas afrodescendientes que llegan al país son víctimas no solamente de la violencia institucional, sino de la violencia del crimen organizado. Tal situación requiere la atención del Estado mexicano en cumplimiento con los estándares más altos del derecho internacional de los derechos humanos. Le cedo la palabra a mi compañera Nadia Alvarado Salas. Buenos días, soy Nadia Alvarado Salas del colectivo para eliminar el racismo. El caso de las comunidades afromexicanas asentadas en el sistema lagunar Chacagua Pastoría en la costa de Oaxaca es un ejemplo de cómo la falta de reconocimiento constitucional ha imposibilitado a estas comunidades a defender sus derechos colectivos e individuales ante el racismo ambiental e institucional por parte del Estado mexicano, que durante décadas ha implementado acciones y políticas, actuado de manera negligente y omitido obligaciones que ha afectado desproporcionalmente a la población afromexicana e indígena que vive en y de la laguna. El desvío de agua para abastecer el distrito de riego 110 y otros lugares, junto con la apertura artificial de la bocabarra de Cerro Hermoso en la década de los años 70, han privado a las localidades El Azufre, Zapotalito, El Corral, Cerro Hermoso, Chacagua, La Grúa, del derecho a acceso a bienes y servicios ambientales como el agua limpia. Desde 1995 el Estado tiene conocimiento de esta problemática y sin embargo no ha tomado las medidas necesarias para resolverlas. Hace más de dos décadas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenó a la Comisión Nacional del Agua a restituir el volumen de agua dulce que se desvió hacia el distrito de riego. Se construyeron dos canales para hacer este aporte, sin embargo hasta la fecha esto no se ha logrado, argumentando que no existe persona física o moral a quien le sea concesionado el volumen de agua, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales, atentando contra el derecho humano al agua de los habitantes del sistema lagunar, al despojar de un volumen de al menos 13 metros cúbicos de agua que de manera natural llegaban a la laguna. El Estado mexicano es responsable de racismo ambiental en la medida que ha priorizado otros intereses sobre el derecho a un ambiente sano de la población afromexicana que depende de la laguna. También ha incurrido en racismo institucional al menospreciar el conocimiento local e ignorar las recomendaciones hechas por las comunidades sobre el uso y manejo de los recursos naturales locales y excluirlos de la administración y la toma de decisiones, situación que los expone a la imposición de proyectos bajo contratos muy cuestionados que violentan la forma de vida de las comunidades. En el 2013, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo un informe especial evidenciando la responsabilidad del Estado mexicano en el desvío del agua y omisión en la ejecución de los acuerdos y recomendaciones hechas en múltiples ocasiones. Tal desinterés y omisión por más de tres décadas ha ocasionado la concentración de contaminantes en la laguna, disminuyendo la productividad y diversidad de peces. En los últimos 10 años ha habido tres casos de mortalidad masiva de peces, amenazando la flora y fauna del lugar
y han aumentado los focos de infección y enfermedades derivadas de la contaminación del agua. Esto ha afectado de manera exponencial a las 5 localidades afromexicanas que dependen de la pesca y el turismo en el sistema lagunar, trayendo consigo la pérdida de empleos, incrementando la conflictividad social, mayor competencia por áreas de pesca, actividades ilícitas y migración forzada. Es urgente la reparación y compensación por los daños a las familias y comunidades afectadas, que se realicen las obras necesarias para devolver al sistema lagunar el flujo de agua dulce y marina, así como un estudio que ayude al diseño de un plan de saneamiento y restitución del equilibrio ecológico de la laguna, involucrando y en consulta con las comunidades afectadas. Cedo la palabra a mi compañera Rosa María Castro. Honorables comisionadas, para el pueblo afromexicano y las personas afrodescendientes en México solicitamos una reforma constitucional que reconozca su contribución histórica a derechos colectivos e individuales de las poblaciones afromexicanas y afrodescendientes respectivamente, que proteja el patrimonio cultural, material e inmaterial, la educación intercultural y siente las bases para la protección de los derechos medioambientales al territorio, el desarrollo y fortalecimiento municipal, así como garantías de políticas públicas focalizadas como parte del Sistema Nacional de Planeación. 2. Se solicita la consecuente armonización legislativa transversal para contar con un andamiaje normativo que favorezca y garantice la exigibilidad de derechos. 3. Se exige la inclusión de cláusulas presupuestarias en la Constitución Federal y locales como medida de garantía para la disminución de la desigualdad estructural. Reformas constitucionales locales en las 28 entidades federativas que aún no reconocen a la población afromexicana. Reconocimiento histórico de las poblaciones afromexicanas en los libros de texto de educación básica para la prevención de discriminación y otras violaciones a derechos humanos. 6. Consulta y participación directa en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como en los planes locales de desarrollo. 7. Diseño y aprobación de presupuestos de egresos federal y locales orientados a la disminución acelerada de la brecha de desigualdad vinculados al diseño de indicadores de impacto. 8. Prevención de la violencia institucional ejercida por parte de fuerzas de seguridad y personal administrativo migratorio, pues persiste el perfilamiento racial en su actuación. Sanción de tales acciones para el desmantelamiento del racismo estructural. 9. Realización y difusión de una campaña de sensibilización a nivel federal y en medios masivos de comunicación orientada a la promoción del autorreconocimiento de cara al próximo Censo Nacional 2020 y establecer una mesa de trabajo con autoridades, expertos y organizaciones para la producción de información estadística. 10. Instalación de una mesa de seguimiento a las peticiones aquí planteadas a partir de una convocatoria pública y ampliamente difundida en la sociedad mexicana a través de los principales medios de comunicación. 11. Aceptación del Estado mexicano para la realización de una visita in loco por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el primer trimestre del nuevo gobierno. Gracias. Thank you very much. I now invite the representative of the illustrious state of Mexico to make their intervention. Thank you. Respetables comisión. Perdón. Respetables comisionadas, secretaria de la comisión, representantes de la sociedad civil, distinguidas peticionarias, señoras y señores. México participa en este periodo de sesiones sabiendo que enfrenta desafíos en diversos ámbitos, pero convencido también de tener la voluntad, la capacidad, los medios para atenderlos adecuadamente. Es con ese espíritu que la delegación del Estado mexicano, integrada por funcionarias y funcionarios de alto nivel del gobierno federal, participará en las audiencias que se llevarán a cabo durante el presente periodo de sesiones. Respecto al tema de la presente audiencia, a nombre de la delegación del Estado mexicano, agradezco la oportunidad de generar el presente diálogo, que será fructífero para visualizar la deuda histórica, los pendientes, los desafíos y algunos avances en relación con la población afromexicana y afrodescendiente en nuestro país. El Estado mexicano es consciente de esta gran deuda histórica con las víctimas de la discriminación racial a nivel internacional y de la cual México, desde luego, no es excepción.
Es por ello que se han impulsado algunas acciones para construir una nación mexicana multicultural que reconozca las diferencias y las asuma como proyecto, como parte de los proyectos de nación. El Estado se permite resaltar que solo reconociendo las diferencias de nuestra población y las brechas existentes para acceder a sus derechos, podremos tomar medidas encaminadas a lograr que todas las personas gocen en las mismas condiciones a los derechos humanos reconocidos a su favor. En consecuencia, quisiera destacar que con esta convicción la política exterior de nuestro país promueve la eliminación de la discriminación por cualquier motivo, incluida por motivos de origen étnico o nacional. En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial reconoció la persistencia de la discriminación racial como un problema estructural y arraigado en la sociedad mexicana. Sin embargo, destacó la institucionalidad con la que se combate y previene la discriminación. A continuación, me permito ceder la palabra a la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Haas, a fin de que ahonde sobre las medidas que ha emprendido el Estado mexicano en este tema. Distinguidas comisionadas, comisionadas peticionarias, muchísimas gracias. Como se ha indicado, reconocemos que el Estado mexicano cuenta con desafíos para garantizar que los pueblos y comunidades afromexicanas y la población afrodescendiente en México acceda a los derechos humanos bajo el principio de igualdad y no discriminación. Reconocemos de manera particular el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la realización de esta audiencia y agradecemos a la Comisión por la oportunidad de hablar de uno de los temas pendientes más importantes en materia de derechos humanos para el Estado mexicano. Gracias a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, hoy podemos dar cuenta con datos específicos de la discriminación estructural a la que son sujetas las personas afrodescendientes en México. Por ejemplo, casi un cuarto de la población señaló no estar dispuesta a rentar una habitación a una persona afrodescendiente y a 3 de cada 10 señalaron que no les gustaría que una persona afrodescendiente fuera electa como presidenta de México. Un cuarto de las personas afrodescendientes reportaron en la encuesta que se le había negado al menos un derecho en los últimos 5 años. Ante este escenario, quisiera referirme a algunos avances y desafíos del Estado para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas y de las poblaciones afrodescendientes en México. Como primer punto, es menester señalar que en México está prohibida la discriminación en la Constitución a través de la cláusula antidiscriminatoria reglamentada por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. A la luz de este compromiso, en el año 2014, la ley en comento fue reformada a fin de fortalecer el mecanismo jurídico de protección contra la discriminación, para lo cual se adicionaron medidas de reparación para quienes enfrentan este tipo de discriminación, se adoptaron garantías de no repetición y medidas administrativas encaminadas a combatir las causas estructurales de la discriminación racial y se incluyeron como motivos de discriminación la segregación racial, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Igualmente, en concordancia con el régimen federal como forma de gobierno del Estado mexicano, las 32 entidades federativas cuentan con ley antidiscriminatoria y 27 de estas cuentan con cláusulas antidiscriminatorias en sus constituciones locales que incluyen como motivos prohibidos de discriminación los relacionados con la discriminación racial. Por su parte, en las constituciones locales de las entidades federativas de Oaxaca y Guerrero, se reconoce explícitamente a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de su composición pluricultural. En Coahuila se reconoce como grupo étnico a la tribu de los Mascogos. La Ciudad de México reconoce y protege las contribuciones históricas de las personas afromexicanas en la construcción de nuestra nación y de la ciudad. Finalmente, en Veracruz se prevé la obligación de proteger el patrimonio cultural y natural de las comunidades afrodescendientes radicadas en la entidad. Bajo este contexto, CONAPRED es la institución rectora en materia de igualdad y no discriminación, tarea que realiza promoviendo políticas y medidas tendientes a la inclusión social. Sin embargo, todas las autoridades y órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de manera efectiva. A la luz de este compromiso, el CONAPRED publicó el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, en lo sucesivo el PRONAINT, que cubre el periodo de 2014 a 2018 y cuyo diseño
diseño se basó en la guía práctica para el desarrollo de planes nacionales de acción contra la discriminación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el cual incluye 13 líneas de acción sobre población afrodescendiente relacionadas con el reconocimiento de sus aportaciones históricas y culturales, su participación política y, por supuesto, el reconocimiento constitucional. Por ejemplo, en el marco del cumplimiento del PRONAINT, se ha hecho la revisión de los contenidos de los libros de texto gratuitos de primaria en las asignaturas de historia, formación cívica y ética y geografía, así como la propuesta iconográfica para incorporar aportes de la población afrodescendiente. A partir de lo anterior, en el libro de texto vigente para este año de la asignatura de historia, contempla información y datos sobre la presencia, participación histórica y aportaciones de la población afrodescendiente a la sociedad mexicana. En el libro de texto de geografía se contempla contenido sobre la importancia de respetar la diversidad cultural y erradicar la discriminación. Por otro lado, se ha fomentado la participación de personas y organizaciones de la sociedad civil afrodescendientes en algunos órganos de consulta e instancias de participación ciudadana. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó la integración en su Consejo Consultivo de representantes de comunidades afromexicanas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En el ámbito de la salud, se ha desarrollado el modelo intercultural de atención a la salud de los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuyo objetivo es establecer los lineamientos para proporcionar servicios con enfoque intercultural, reconociendo la diversidad cultural y la incorporación formal de la medicina tradicional local que los diferentes pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país han acumulado a través de su historia y cuya eficacia ha sido comprobada. En el ámbito laboral, para impulsar la inclusión en el trabajo, se coordinó la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, que permite certificar a centros de trabajo incluyentes, ya sea del sector público y sector privado. Entre otros requisitos indispensables para obtener esta certificación, se exige la generación de políticas de igualdad que explícitamente establezcan la no discriminación por cuestiones como el origen étnico. Por otro lado, con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones internacionales, el Estado mexicano formó el Grupo de Trabajo para el Seguimiento a las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de carácter interinstitucional y permanente, que cuenta con la participación de más de 50 dependencias de distintos niveles de gobierno. Este grupo contribuye al seguimiento puntual a nivel interno de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y las recomendaciones de su comité, e incluye otros instrumentos internacionales y sus respectivas recomendaciones que están relacionadas con el tema. Bajo esta lógica, el grupo elaboró un plan de trabajo para el periodo 2018-2019 que incorpora líneas de acción referentes a la población afrodescendiente y afromexicana y que atiende lo estipulado en el Decenio Internacional de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes. Entre las acciones que incluye el plan de trabajo destacan las relacionadas con el ámbito legislativo de políticas públicas que buscan abonar al reconocimiento afrodescendiente, la generación de información estadística, la prevención y eliminación del perfilamiento racial, el combate de los discursos de odio y la implementación de acciones educativas. En esta lógica, en el marco de implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el Estado mexicano durante el periodo 2015-2017 ha promovido foros de diálogo con pueblos y comunidades afromexicanas, conversatorios sobre los avances de la implementación de la Declaración y Programa de Acción de Durban con la participación de organizaciones de la sociedad civil, campañas de sensibilización, la incorporación de la pregunta de autoadscripción afrodescendiente en la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y en otros ejercicios estadísticos como es la propia Encuesta Nacional sobre Discriminación en ADIS 2017, con la intención precisamente de generar indicadores para el diseño de políticas públicas de prevención y combate contra la discriminación en diversos ámbitos. En cuanto a la generación de datos estadísticos, en 2015, con la aplicación de la encuesta intercensal, por primera vez en la historia reciente, México cuenta con datos estadísticos sobre la población afrodescendiente en el país, la cual representa 1.2% de la población nacional total, de los cuales 705.000 son mujeres y 677.000 son hombres.
Como complemento de lo anterior, el CONAPRE, de la mano del INEGI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaboraron el estudio Perfil Sociodemográfico de la Población Afrodescendiente en México, con el objetivo de mostrar las principales características demográficas y socioeconómicas de los pueblos afro y comunidades afromexicanas y poblaciones afrodescendientes en México, lo cual permitirá identificar acciones para su inclusión en los programas de desarrollo económico y social del país. Asimismo, se han realizado mesas de trabajo a nivel intersectorial que incluyen participación de organizaciones y colectivos y representantes de los pueblos y comunidades afromexicanas y de la población afrodescendiente en México para la construcción y mejora de la pregunta de autoidentificación afrodescendiente que se incluirá en el Censo General de Población y Vivienda 2020. En ese sentido, para los próximos años se prevé una amplia campaña de visibilización, información y capacitación que incentive la autoidentificación de las personas afrodescendientes en el país, así como las acciones necesarias de capacitación del personal que realizará las encuestas, incluyendo en este proceso a los pueblos y comunidades afromexicanas y a las poblaciones afrodescendientes en México. En relación con la generación de información, el CONAPRED publicó dos tomos, Derechos Colectivos y Reconocimiento Constitucional de las Poblaciones Afromexicanas y Derecho a la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en torno a proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales, de una colección llamada Legislar sin Discriminación, dirigida a quienes legislan, con el objetivo de promover el reconocimiento y garantía de los derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas y de la población afrodescendiente en el país. Asimismo, elaboró la Guía de Acción Pública contra la Discriminación y para la Promoción de Igualdad e Inclusión de la Población Afrodescendiente en México, para proponer acciones concretas que permitieran desarrollar e implementar políticas públicas a su favor. Recientemente, el CONAPRED sumó esfuerzos con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración para realizar la guía para prevenir prácticas de perfilamiento racial con el fin de evitar que las y los agentes federales de migración incurran en prácticas antidiscriminatorias en su labor. Por otro lado, se han creado redes de investigación avaladas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para profundizar en el tema. Por ejemplo, la red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina, cuyo objetivo es evidenciar y combatir el racismo y la xenofobia mediante la investigación y la generación de nuevos conocimientos provenientes de la academia. Otras instancias han desarrollado trabajo significativo. Por ejemplo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaboró en 2011 el informe de consulta para la identificación de comunidades afrodescendientes en México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia impulsa el Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural con el objetivo de desarrollar investigaciones históricas y antropológicas. En el marco del reconocimiento a los aportes históricos y la presencia de las poblaciones afromexicanas en la historia del país, se declaró al Fuerte de San Juan de Ulúa y al municipio de Yanga, en el estado de Veracruz, como sitios de memoria de la esclavitud y de las poblaciones africanas y afrodescendientes a través del proyecto internacional La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio, impulsado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el marco de la declaratoria del municipio de Yanga como sitio de memoria de la esclavitud y de las poblaciones afromexicanas y africanas y afrodescendientes, se abrió al público la Sala Afrodescendientes de la Costa del Golfo en el Museo Regional de Palmillas en Córdoba, Veracruz, la cual exhibe materiales etnográficos que dan cuenta de la vida cotidiana de las comunidades de origen africano. Por otra parte, en el marco del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, se proclamó a la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México como sitio memoria de la esclavitud, con el propósito de reconocer en toda su amplitud las contribuciones de la población afrodescendiente en la formación y el desarrollo del país. Por lo que respecta a las acciones en el ámbito legislativo, el Estado mexicano reconoce la lucha de la población afrodescendiente para lograr su reconocimiento en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, y durante la anterior legislatura del Congreso de la Unión, se presentaron 7 iniciativas de reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas. Desafortunadamente, ninguna de ellas ha sido aprobada. Sin embargo, el inicio de la nueva legislatura del Congreso Nacional representa una nueva oportunidad para el reconocimiento pendiente. En esa tesitura, en febrero de 2017, el Senado de la República y el CONAPRED organizaron una mesa de diálogo con lideresas y líderes de organizaciones afromexicanas para discutir las iniciativas que se encontraban en el Senado. En el encuentro, las propias organizaciones afromexicanas entregaron una iniciativa que elaboraron de manera colectiva. Finalmente, en el tema de cambio cultural y la capacitación y sensibilización, se han desarrollado herramientas prácticas para contrarrestar el racismo, la discriminación y la xenofobia, entre las que se encuentran las actividades educativas como la plataforma Conéctate del propio CONAPRED. Igualmente, en el 2013, el Estado mexicano, a través de CONAPRED, desde el 2013, impulsa la campaña Movimiento frente al discurso de odio, a través de la cual se han implementado acciones para prevenir y combatir discursos de odio en los espacios físicos y en las redes sociales. CONAPRED lleva a cabo ejercicios de intervención en redes sociales llamados Cuartos de Paz, que consisten en conversatorios con diversos actores sobre un tema, y se ha llevado a cabo uno sobre precisamente el tema de racismo. Asimismo, en el marco de las acciones del INAH se han realizado coloquios y diplomados sobre poblaciones afrodescendientes en México, cursos de fortalecimiento y la apertura de la Cátedra UNESCO Afrodescendientes en México y Centroamérica, reconocimiento, expresiones y diversidad cultural. Uno de los pendientes en materia de normatividad es la firma y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra Todas Formas de Discriminación e Intolerancia. Tenemos la firme convicción de que ambos documentos serán indispensables para combatir la discriminación hacia los pueblos, las comunidades y las personas afrodescendientes en todos los países de la región. Por lo expuesto, el Estado mexicano refrenda una vez más su compromiso con el principio de igualdad y no discriminación, y reconoce el desafío que representa el reconocimiento a nivel nacional de los pueblos y comunidades afromexicanas y de la población afrodescendiente que vive en México, así como el desarrollo de políticas públicas y presupuestos con pertinencia cultural que garanticen el ejercicio efectivo de todos sus derechos individuales y colectivos reconocidos en nuestro orden jurídico, por lo cual el Estado mexicano se compromete a seguir tomando acciones firmes en este sentido. Buenos días. Desde la Procuraduría General de la República estamos haciendo, construyendo con CONAPRED y con organizaciones de la sociedad civil, un catálogo para que haya una regulación de corte nacional que pueda ser incluida en el proyecto del Código Nacional, del Código Penal Nacional, para sancionar los delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de cualquier persona que cometa un delito por esta causa, en donde puedan estar contempladas cualquier delito que sea incitado por el odio, como puede ser contra población por orientación sexual o identidad de género, pero también queremos incluir la lucha contra el racismo. Es por esto que sabemos que no solo basta este código, sino que tiene que ser la sensibilización, y la idea es que a través de la Conferencia Nacional de Procuradores logremos en esta sensibilización para crear este código, que los funcionarios y funcionarias públicas estén sensibilizadas en este tema. Algo también muy importante es la prevención. Tenemos proyectos de prevención del delito. Sabemos que si entramos a las escuelas, es la forma de entrar a la familia y de ahí a la comunidad. Tenemos proyectos de prevención del delito a través de una cultura de paz. Estamos convencidos de que solo con la idea de que tienes que respetar la dignidad del otro, el respeto al otro por lo que la persona es la única manera de construir una cultura de paz, y que tenemos que entrar a través de las escuelas, de la familia y de la comunidad, pero que también tenemos que sensibilizar en ese sentido a los funcionarios y funcionarias públicas. Así como ustedes hablaban de los agentes de migración, también esto ocurre con los policías, tanto de seguridad pública como los que pertenecen a las procuradurías, tanto de la PGR como locales, y queremos y estamos haciendo este trabajo de sensibilización a través de la conferencia en estas procuradurías. Muchas gracias. Yeah.
Thank you very much to the representatives of the state, illustrious state of Mexico. I now invite my sister Commissioner Esmeralda to intervene. Muchas gracias, señora presidenta. Reiterando nuestro saludo a la representación de las organizaciones de la sociedad civil, en particular asociaciones dirigidas precisamente a enfrentar la defensa de derechos humanos y sociales, económicos, culturales y políticos y civiles de un grupo de la población de la humanidad que históricamente ha sido discriminada. Al ilustre Estado mexicano, mi reconocimiento luego de escuchar precisamente los planteamientos que se hacen en materia, era un poco mis interrogantes que ya tenía elaboradas, en materia de las políticas públicas especiales a favor de estos grupos, porque es precisamente a través del compromiso de una política pública con lo que podemos realmente trabajar para las distintas instituciones que tienen la responsabilidad, y que las distintas instituciones son todas: salud, educación, vivienda, ambiente. Pero yo quisiera apuntar muy específicamente sobre algo que se nos ha señalado por parte de las organizaciones y que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Hay una calificación del racismo ambiental. Les confieso que no había escuchado esa expresión así tan especial, ¿no? Pero su contenido es precisamente cómo afecta la vida en particular de los grupos afrodescendientes y afromexicanos, porque viven en una determinada circunscripción. Y se hablaba de el tema de la desviación de las aguas y los efectos que han presentado esto. Y veíamos en algunas de las fotografías la muerte, pero así en cantidades realmente alarmantes de peces. Y ese racismo ambiental está precisamente porque esa es su comida, esa es su actividad económica. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tiene para que se tomen en políticas públicas una decisión de para el área de las lagunas y un sistema lagunar sean afectadas por este tipo de decisiones? Porque a fin de cuentas tiene que estar en una política pública cómo se desvían las aguas, cómo se retienen las aguas, y particularmente me gustaría saber si en esta propuesta de política pública hay este enfoque para este tema en particular. Pero quisiera también hacer, creo que no se ha señalado, el tema de la situación de niñas y niños, por supuesto. Las niñas en su situación de vulnerabilidad frente a violencia, niñas afrodescendientes, afromexicanas, en violencia en todas sus formas, pero el tema de violencia sexual. Y en niños, adolescentes, el problema de las fuerzas de seguridad y su especial dirección en
en la represión de estos grupos, ¿no? Y me gustaría saber, si lo tiene la sociedad civil, si ustedes tienen un registro de los adolescentes afrodescendientes en los centros de privación de libertad. Es decir, que están siendo procesados o que hay detención preventiva, porque en el continente hay una evaluación que podemos hacer de una línea muy, muy directa. Hay una sobre representación de este grupo en las cárceles. Entonces, me gustaría tener, si es posible, ese dato. Gracias. Thank you, Esmeralda. I now invite Ana Almeida, who is a specialist in the rapporteurship on Afro-descendant rights and works very closely with me. Gracias, comisionada. Gracias al Estado de México, gracias a las organizaciones de sociedad civil que aquí participan. Ustedes presentaron realmente un relato muy completo de políticas y acciones que ustedes o han tomado o que tienen la intención de tomar, pero realmente es una cuestión muy compleja. Nosotros hemos trabajado con distintos estados de la región y hay muchos pasos que se tomar realmente. Yo quería hacer algunas observaciones muy puntuales. Uno, con relación a recolección de datos, sobre todo con relación al censo, que fue un paso muy importante tener la variable racial en el censo. Pero esto exige también del Estado dos categorías de sensibilización, no solo de la población afrodescendiente, que por cuenta del racismo, a muchos de ellos no pueden siquiera como reconocer que son parte de este grupo, y por otro lado, las personas que recolectan estos datos. Ustedes comentaron que ya tienen acciones en este sentido, pero hay que reforzar, y campañas en ese sentido para sensibilidad son muy importantes. El otro elemento es sobre la recolección de datos en todos los sistemas, el sistema de salud, sistema de educación, sistema de justicia, que es muy importante, y también en los abordajes policiales, pues como la temática aquí no es solamente de personas afromexicanas, tenemos que considerar también personas afrodescendientes migrantes, que hay relatos de muchos abordajes, perfiles raciales, perfilamientos raciales. Entonces, es importante tener estos datos también, pues si quieren abordar a la policía y otros agentes de seguridad, tienen que tener esos datos para saber cuál es el problema puntual que hay que tratar. Bueno, finalmente, quería decir también que, como fue comentado, que el Estado ya está tomando las medidas necesarias para ratificar las convenciones interamericanas contra el racismo y también contra todas las formas de intolerancia, que es un paso muy importante para demostrar su compromiso con el combate al racismo y otras formas de intolerancia. Y hay que incorporar esto a las medidas internas. Las leyes son muy, muy importantes, pero aquellos que aplican también tienen que estar sensibilizados. Pues yo creo que ese es el mayor reto para todos los países, para todos los estados cuando están implementando estas medidas. Finalmente, quería hablar sobre medidas afirmativas, medidas especiales, y comentaron de algunas medidas afirmativas estaduales en los estados específicos. Pero es muy importante tener en cuenta que la falta de oportunidades en estos estados lleva a que las personas migren a otros estados del Distrito Federal. Entonces, esas medidas tienen que tener como un alcance más nacional y tienen que considerar no solamente medidas como becas y esto, pero también medidas de participación en el gobierno, en el legislativo. Pues si no están presentes, no pueden desarrollar prácticas y políticas específicas de las personas afrodescendientes. Muchas gracias. Thank you very much. If I can just add in relation to the data, the request for data, which we do need and do request, is that they must be as disaggregated as possible. Because if you just give us numbers of Afro-descendant 50 here doing this, 5 in the labor market, it means nothing. But we want to know men, women, children,
how old they are, what is their status in their communities, everything that you can put in it for us. You mentioned, I should mention the fact that we are going to Mexico in a few days from now to do some training with and meet with Comprede there. And you mentioned the books, textbooks, which have been used and published and used. Could we have copies of those books, please? Especially the one on history, and which you say include the history of the Afro-descendant race in Mexico. In addition, because I want to make sure that you have time for closing, you've spoken about laws which exist and laws which you plan to pass. I wasn't clear whether you have laws actually prohibiting racial discrimination in the labor market, in housing, in this supply, in health services, in access to justice, in the supply of clean and potable water, in the effective supply of electricity and communication services, because all these things happen to Afro-descendant communities and groups, and there must be a penalty phase in those pieces of legislation, and that the general public knows and understands these provisions exist, and that they would be acted upon and executed against anybody who shows that kind of discrimination. And then there's the recognition and entitlement to land and titling of some, I'm sure not all, but those are those communities which are so entitled. Yes, I mentioned the training in Mexico. Then there also, I do not have a sense that and it exists all over the region, but I do not have a sense that there is any affirmative action in relation to placing members of the Afro community and some of the indigenous, but also that community as well, in all levels of decision making within the state. This is one of the international obligations of states to ensure that occurs. I think I will end there because we are going to meet in Mexico. Oh yes, in relation to the conventions, which you have mentioned and which Anna mentioned. Did you say you'd signed? You haven't ratified yet. When are you going to? When is the ratification going to occur? You know, I always ask you that. I hope in the next couple of months, before the end of the year. because that doesn't only that will not only help in Mexico, but it'll also help in relation to the other states in the region which haven't ratified. As you know, only two states have ratified. One has ratified both, and one has, the first one, Costa Rica, ratified the one on racism, and we're waiting for states to get a move on. And if Mexico ratifies, that will help, as you know. Mexico is a big leading state. I'm very happy that you're contemplating in law to punish hate speech and so on, because it's very vital for protection of peoples. Because it's discrimination which is so insidious, and then it branches to different groups and so on. And it must be remembered that within the group of Afro descendants, there are the various vulnerable groups as well, who are included there, the disabled, the elderly, the LGBTI, and most especially women. Always on the line, women. Always discriminates against. So, and it's double or triple discrimination for a black woman, a mixed blood woman, the discrimination levels against her is multiplied. So, but with that, I am now in, I think, 5 minutes each. Yes. So, closing statements, thank you.
El caso del sistema lagunar Chacagua Pastoría evidencia la omisión y desinterés del parte del Estado y nos dice que se requieren medidas para lograr la equidad racial en México. No es suficiente reconocer la diversidad cultural y combatir el racismo social si no se toman medidas para lograr la equidad racial, si no se combaten estas prácticas de racismo institucional y sistémico que tiene que ver con la responsabilidad del Estado y de quienes toman las decisiones para este espacio donde estamos. Hay una representación del territorio que tiene que ver con esta población que es afrodescendiente, afromexicana y que se considera que es, ese desinterés evidencia que no hay necesidad de atender, ¿no? Que no hay por qué atender. Además, hay una cantidad de prejuicios que tienen que ver con el color de la piel. Gente floja, gente que se la pasa en la fiesta, gente que no es necesario atender. Y sí, son varias comunidades y es solamente un pequeño caso, porque hay muchos casos en el país que muestran esto. Y en relación a la cuestión de los adolescentes, bueno, no hay o no contamos en este momento con datos específicos, porque sabemos que toda esta cuestión también de que apenas se ha logrado estar en la intercensal y ahora hacia el censo, nos dice que todavía falta mucho por hacer, pero sí sabemos, quienes estamos aquí, que los adolescentes, en Acapulco, al menos de donde yo soy, esta cuestión de que en la calle se les vea con amigos, y es precisamente a este joven que tiene características físicas afrodescendientes, afromexicanas, a quien van a decirle que alce la playera, que ve, que nos muestre la pistola, que por qué está ahí, solamente a él, y a él es muchas veces a quien se lo van a llevar. Y esto es una situación común, solamente entrar a un banco y que las personas se te queden viendo porque están pensando que vas a asaltar el banco, ¿no? Entonces hay una cantidad de prejuicios ahí y que no permiten que que una persona pueda andar con libertad o con toda tranquilidad, con una vida sintiéndose digno y orgulloso de ser quien es, además que esto no es suficiente, ¿no? Sentirse, autoascribirse, si también hay una cantidad de prácticas estructurales racistas que están ahí todo el tiempo. Gracias. Algo muy importante es que la CDI, ¿cuántos años llevamos pidiéndole que cambie sus reglas de operación? Y ahí tenemos un racismo estructural. No hay nada para los negros. No sé, los representantes de directora, director de CDI, nunca se ha dignado en asistir a uno de los encuentros de pueblos negros. O sea que no interesa pararse ante los negros. Eso ha pasado terriblemente durante muchos años y se los hemos dicho y no nos han hecho caso. Afortunadamente está esta instancia y lo podemos hacer. Es necesario que se cambien las reglas de operación, si no seguimos con el racismo estructural, por favor. Si ustedes como instancia pueden negociarlo, por favor, se los pedimos, porque no... No entiendo. En cuanto al sistema judicial, respetable representante, también hemos tenido cantar el himno nacional es terrible, denigrante, que a los propios afromexicanos y afromexicanas nos pidan que cantemos el himno nacional porque desconocen que habemos negros en México. Estuve viajando para Guatemala y me hicieron abrir la maleta muchas veces porque y preguntándome de dónde era yo. Y una cosa que siempre hemos ofrecido a algunas de las cuestiones de la policía y eso, que podemos ayudar a las organizaciones civiles dándoles información. Alguna vez propuse en Oaxaca, podemos hacer un taller entre organizaciones civiles y vamos a hablar del tema afromexicano, quiénes somos, tal, dónde estamos, para que sepan y no hay estas cuestiones. Desafortunadamente tampoco les ha interesado. Creo que podríamos hacer esta mancuerna, así como lo están haciendo en la conferencia de gobernadores, también con la sociedad civil. Ahí aquí estamos para esto, para que entre todas y todos vayamos disminuyendo el racismo estructural. Y otra cosa que quería es, nos preocupan los datos estadísticos. Este dato estadístico que dice que en educación estamos casi a nivel nacional, es terrible, eso no es cierto. En la costa no es cierto eso. En Oaxaca, en Guerrero, eso no es cierto. Por favor, también habría que pensar cómo cambiar o cómo modificar estos datos estadísticos que reflejen la realidad. Gracias. Escuchamos con mucho interés las respuestas que han brindado amablemente. Y coincidimos en que hay avances significativos en la materia. No obstante, el hecho de que haya todo un planteamiento de andamiaje institucional que reconozca y empiece a visibilizar
paulatinamente esta población. No significa que se hayan llevado a cabo, por ejemplo, campañas de capacitación que tengan un beneficio directo hacia las poblaciones afromexicanas. Ya las compañeras han abundado en casos donde el perfilamiento racial sigue operando como un mecanismo de desventaja hacia este sector de la población. El hecho de que existan, por ejemplo, reconocimiento constitucional en estados como Oaxaca, por ejemplo, están únicamente planteados, pero no hay leyes secundarias que ayuden a poner en marcha el andamiaje institucional necesario. En ese sentido, consideramos que ahora que se han dado algunos primeros lineamientos interesantes, es posible entonces generar el siguiente paso que permita, ahora sí, construir políticas institucionales de incidencia directa con el presupuesto correspondiente. En materia de educación, pues efectivamente se han dado también avances. Y será muy interesante en la revisión que hará la comisionada, los comisionados de este documento para ver cómo es que se ha transformado paulatinamente la narrativa, pero también esto implica una capacitación constante con los mismos profesores, ¿no? Que es importante, con las autoridades educativas, que muchas veces siguen manteniendo en algunos escenarios prácticas de exclusión de la socialización de la información que se da en estos textos, y por lo tanto sí es entonces importante que la Secretaría de Educación Pública ponga manos a la obra. En ese sentido, consideramos por lo tanto muy importante que se visibilice también el escenario particular que enfrentan niñas, niños y adolescentes afrodescendientes y afromexicanos, quienes no solamente adolecen de sufrir en la brecha de desigualdad en el tema de educación, salud y por supuesto el derecho al juego, ¿no? En estos escenarios, en particular en la región de la Costa Chica, por ejemplo, se vulnera significativamente el derecho y disfrute al juego por la violencia permanente que existe en esta zona. Muchas gracias. Thank you. I have to give the state a bit of time because the civil society went over, so you have 6 minutes. Muchas gracias. Yo nuevamente quiero agradecer la celebración de esta audiencia porque nos clarifica muchas cosas. En primer lugar, yo creo que el Estado mexicano tiene que reconocer, y creo que ya lo ha reconocido, la deuda histórica con los pueblos afrodescendientes y la población afromexicana. Creo que este reconocimiento ya empezó simplemente con los estudios que se están haciendo y de los que ya se dio cuenta aquí, estadísticos para visibilizar esta población mexicana que históricamente, por razones muy, muy complejas, no había sido reconocido. Entonces, me parece que los primeros pasos se están dando y los tenemos que seguir dando juntos, Estado y sociedad civil. Hay que recordar que México es un Estado federal y entonces el gobierno federal tiene cierta jurisdicción en ciertas cosas, otras son los estados. Lo que quiero decir es que son los 3 niveles de gobierno los que se tienen que comprometer. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, se tiene que llegar al reconocimiento constitucional de los pueblos afrodescendientes y los pueblos afromexicanos, es un pendiente histórico y a partir de ese reconocimiento constitucional se derivarán, espero, todas las campañas de visibilización, educación, sensibilización de las que ustedes demandan y las que nosotros estamos de acuerdo. Sí estamos haciendo todas las gestiones para poder ratificar, adherirnos a las 2 convenciones interamericanas contra la discriminación y el racismo. Esperamos que en las próximas semanas podamos tener buenas noticias para todos. Sobre el racismo ambiental, me parece que es importante, México cuenta con un marco jurídico precisamente para denunciar este tipo de situaciones. Estuvimos recientemente en la visita del relator de las Naciones Unidas sobre acceso al agua, nos señaló este problema que ustedes mencionan y muchos otros. Tenemos un grupo de trabajo para darle seguimiento a las recomendaciones del relator y vamos desde luego a tratar de corregir hacia el futuro este tipo de situaciones. Una buena noticia es que se acaba de hacer el acuerdo de Escazú, que se hizo en el marco de la CEPAL, que atiende precisamente situaciones como las que ustedes han mencionado, y México ya lo firmó el canciller de México, Luis Videgaray Caso, el pasado 27 de septiembre,
ahí en Naciones Unidas, lo firmamos ya 14 países, por lo tanto México creo que va muy bien en la dirección correcta. Sobre la visibilizar los más los datos la de la población, me parece excelente, hay que trabajar más, no solo con la PRED, con el INEGI, ustedes vieron lo que ya sabe el INEGI y todo lo que se puede hacer. Y por último, yo creo que, bueno, aquí mejor finalizo y le doy la palabra a Alejandra Haas, que tiene muchas cosas que decir. Muchas gracias. Pues quisiera brevemente decir que desde luego la mesa de datos estadísticos la vamos a establecer de manera permanente con tres propósitos, si les parece bien. En primero, analizar y entender los datos que surgen de las encuestas. Creo que Rosa María Castro señaló pues algunos datos que no se entienden y creo que es muy importante que analicemos de manera conjunta y que podamos encontrar los datos que mejor representan las realidades que viven las comunidades afromexicanas, así que desde luego ese sería uno de los propósitos. El segundo es incluir los datos desagregados en no nada más las estadísticas o los levantamientos estadísticos de otros temas que no son discriminación, también dinámica de los hogares y demás, encuesta del uso del tiempo, etcétera, sino también en los registros administrativos de la política pública, ya se decía en materia de salud, educación, acceso a la justicia, la importancia que tenemos de saber en los registros administrativos también este tipo de desagregación. Y finalmente, con el propósito de diseñar las campañas en los dos sentidos que mencionaban ustedes, las campañas tanto hacia la población afromexicana como hacia las personas encuestadoras, para que cuando se levante el intercensal se pueda hacer de la mejor manera. En segundo lugar, quisiera referirme al tema del perfilamiento racial. Creo que Rosa María nos hizo un breve pero muy contundente relato acerca de su propia experiencia como persona que viaja en su propio país y que es sometida de manera consistente a revisiones. Me parece que esta es una experiencia que no nada más ha vivido ella, sino muchas y muchos afromexicanos en México. Precisamente por eso desarrollamos la guía de perfilamiento racial. Esta guía está, pues la queremos lanzar con las autoridades de migración y que de ahí se desarrolle una serie de capacitaciones. Sabemos que no basta con la guía, con un protocolo de acción, sino realmente necesita la capacitación, y ahí desde luego nos apoyaremos, si les parece bien, de las organizaciones de la sociedad civil para que nos acompañen y nos ayuden a diseñar e implementar estos procesos de capacitación. Por último, lo que comentaba comisionada respecto de la parte penal, por eso es que estamos construyendo este catálogo de delitos que sancionen la incitación al odio y a la violencia con motivo de perjuicio o de odio, y el ofrecimiento que hacen ustedes de trabajar con nosotros, igual sí nos contactamos con ustedes precisamente para que estén reflejadas uh-huh. en este catálogo lo que ustedes han vivido, lo que ustedes demandan, y insisto en esto que ustedes relatan respecto a ese racismo que existe en esa discriminación. Por eso creemos que es algo que se tiene que construir, porque no solo viene de las instituciones, es estructural, pero también es social. Por eso sí creemos que tiene que ir con esta campaña de prevención de esta cultura de paz, en donde exista este respeto, y que tenemos que también construir con ustedes, y tienes que ser un programa a través de las escuelas, entrar a las escuelas, de ahí a la familia y de ahí a la comunidad. También los invitamos a construirlo con ustedes. Hay una mesa de trabajo que podríamos dar seguimiento, la mesa del grupo de trabajo que da seguimiento a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es muy importante trabajar con ustedes en esa mesa. Hay varias mesas, una sobre seguimiento a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, y otra más, la que nos hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra los Migrantes. Como ustedes se refirieron a las mujeres afrodescendientes o afromexicanas migrantes o simplemente mujeres y niñas, creo que también es importante que se acerquen a esta mesa para poder pues, desahogar las preocupaciones que ustedes tienen. Y por último, señora comisionada, qué bueno que va a México en esta visita, me parece muy significativa, muy importante, muy oportuna. Ojalá y también, y desde ahora le extendemos una invitación oficial, vaya, haga una visita oficial a México. Nada va a ser más útil que una visita oficial donde su presencia visibilice
aún más y mucho más el tema de las poblaciones afromexicanas en México, que por razones históricas es un gran pendiente nacional. Thank you very much, Sir Ambassador. I just wanted to say this. This is clearly a work in progress, but I think it's apparent to all of us that there is a will in the government and to move forward with the work which is necessary to be done. But it is also necessary that civil society and the government must work together. So I'm suggesting that perhaps you can fix that in as part of your policy of action, that you have at least a meeting with civil society once a quarter, once in every 3 months, and so that you can share and learn from each other what's happening, what's not happening, and so on and so forth. In that way, the work will be more focused. And in relation to the director of the CDI that was mentioned, who has never attended the meeting, perhaps you can use your influence in some way to ensure that this official does what it ought to do and attend their meeting sometimes. And I'm sure that you're going to go on, and you should keep monitoring government and call, make sure you're in contact all the time. The sensitization of all the branches of government, including making public statements about it. One of the most effective tools I've found in all the years I've worked in human rights is broadcasts on radio. I mean, it's very effective. You have public broadcasting stations, I'm sure, as we do, and use that facility to talk about it and discrimination generally, because that's the fundamental basis of it. And then we, I'm sure, will succeed even more quickly. So thank you very much for this meeting, to all of you, to the members of the public, to the interpreters, and always to the state who is present, and to you, civil society, for bringing this matter up. This hearing is at an end, and we have to start the next one in now. In fact, we're late.